And there's nowhere I'd rather be. But when they take with the water. Seguimos adelante en esta noche fantástica para disfrutar de viernes. Recordá que este fin de semana tenés últimas funciones de Fuerza Bruta en Enjoy Punta del Este. La tenés el miércoles a Patricia Álvarez. Tenemos cosas para hacer en la temporada. Y por supuesto que en este programa y a través de Canal 11 de Punta del Este te vas a ir enterando de las cosas que suceden en febrero también. Y ahora vamos a un lugar nuevo que abrió hace poquito y se llama Con Historia. Bueno, nosotros nos conocimos con Alejandro hace ya 14 años, yo soy argentino, Alejandro uruguayo de Colonia, y bueno, emprendimos una amistad y negocio juntos en la ciudad, en la parte cárnica, tenemos carnicerías allá, y bueno, un día dijimos, vamos a hacer algo en gastronómicamente hablando. Yo en Argentina soy dueño de una cadena de restaurantes, de Cigarabaca, y nos gustó la idea de hacer algo acá, más que en Punta del Este, en Maldonado, para la gente de Maldonado. Bueno, eso fue parte de la seducción de que tuvimos de encontrar este punto. Bueno, como él contó, nosotros somos gente de la carne, más que nada. Él es un gastronómico bastante importante en Buenos Aires, dueño de Cigarabaca. Nosotros nos conocimos, yo dedicándome al negocio rural, a todo lo que he ganado y algo de industria. Y bueno, emprendimos este nuevo emprendimiento, ya habíamos hecho algo en Colonia juntos, que bueno, por distintos motivos lo tuvimos que vender al negocio, no por lo que era el sistema, sino por terceras personas. Y bueno, yo creo que hoy nos encontramos con un negocio que va a ser seductor para el cliente, que va a ser innovador. Vamos a tener una parrilla libre con todo el producto que lleva, que la persona va a poder ir a la parrilla sin ningún tipo de límite y comer lo que ellos elegir, lo que ellos quieran, tanto así como al saladuar. Va a tener dentro del cubierto, que va a ser de 6.40, va a tener una bebida y un postre. Creo que va a ser seductor, va a haber muy buena mercadería dentro de lo que va a ser la parrilla. Vamos a trabajar cordero, vamos a trabajar bifes, vamos a trabajar todo lo que es la parte de pollo, pamplonas, todo lo que es cerdo. Y creo que apuntamos mucho a la persona de Maldonado y a sus alrededores. Por supuesto que este negocio va a vivir del turismo, indudablemente, pero el apunte más grande va a ser a Maldonado. El precio lo dice, 6.40, creo que va a ser seductor para todo el mundo, me parece. Es un lugar muy lindo, es una esquina muy importante, es una esquina que es muy pasa mucha gente por acá. Está cerca de lo que es el centro de Maldonado y creo que es un punto, para desde nuestro punto de vista, fabuloso. Bueno, y allí teníamos este lugar gastronómico nuevo que no probé personalmente, que voy a tener que ir a probar, por supuesto. Y desde este lugar gastronómico aquí en Maldonado, donde lo vas a tener todo el año, nos vamos a La Barra. Infaltable en las temporadas de verano es el informe de La Barra, ver los autos, el movimiento, los locales. Bueno, absolutamente todo lo que tenés que disfrutar lo tenés acá, por supuesto. Y la verdad que la temporada hasta el 15 de enero funcionó muy bien y ahora notamos un gran desnivel de lo que es el público argentino en realidad. El brasilero estuvo parejo más que nada y bueno, el público uruguayo cumplió como todos los años, pero esperábamos un poco más quizás por la baja de los argentinos. Más o menos, en verdad hay bastante movimiento, pero en verdad entre ventas y eso más o menos. No, nada comparado con la temporada pasada. Sí, bueno, más o menos. Trabajamos acá por la temporada. Yo vivo en Buenos Aires hace 5 años, soy colombiano y bueno, ahora vine por la temporada. ¿Estaban haciendo recorriendo un poco La Barra de noche? Estamos recorriendo La Barra, sí, aprovechando el día libre. De Buenos Aires. ¿Primera vez que han venido a Punta del Este? No.
¿Cómo lo has encontrado en esta temporada de verano? Increíble. Bien, estuvo lindo. Estuvo muy lindo. De Buenos Aires. ¿Salieron a recorrer un poco acá en la noche en la barra? Sí. Íbamos a ir a la playa, pero se hizo de noche. Y por acá, por la barra, bastante más argentinos que uruguayos. Eso seguro. Y se ven un poquito más brasileños que el año pasado. La verdad que dentro de todo bien. O sea, a pesar del clima y a pesar de, digamos, de todo lo que se pronosticaba que iba a ser una temporada mala, me parece que fue una temporada bien, llevadera, dentro de todo. Ahora está más tranquilo, pero la primera quincena estuvo jodida. El año pasado, o sea, lo veía un poco más lleno, pero, o sea, también está lleno de gente. Está bien, está movida. No, no está tan movida como me dicen que en otros años, pero se mueve. De la barra, por supuesto, es infaltable a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este. Y ahora nos trasladamos a la Liga de Punta del Este porque Mundo Glam cumplió 8 años, que le mandamos un beso grande a Alicia y la pasaron muy bien. Sí, la verdad estoy emocionada, contentísima, porque el público, bueno, sobrepasó la sala. Y tantos artistas, tantas notas que hemos hecho. Yo la verdad que cuando me siento y miro, digo, no puedo creer, tantos años han pasado. Es la verdad que destacar a todos los artistas en todas sus áreas, ¿no? Porque es tan amplio y aquí sobre todo hay muchos y hay que destacarlos, hay que mimarlos, como bien decía la gente. Me da pena todos los que quedaron detrás de esta pantalla hoy, porque todos son valiosos, en verdad. Tendremos que ocupar otro lugar más grande, ¿verdad? Before I get them done, I know tomorrow brings the consequence at hand. Bueno, y allí ella que premió a todo el mundo y era su cumpleaños. Mirá, nosotros le debemos el regalo, Alicia, entonces, y a este Mundo Glam que lo ves a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este. Es momento de hacer la pausa, ya regresamos. Tell